Seguimos en este especial de Colombia 4.0. Acaba de terminar hace algunos instantes nuestro encuentro de los CEOs unirregionales en el marco de Colombia 4.0. Nos encontramos con Gerson Castillo. Gerson, gracias por atender este llamado de Colombia 4.0. Cuéntanos cómo nos fue con ese encuentro de los CEO Summit regionales. ¿Cuántos CEOs vinieron? ¿Qué se trató de temas? ¿Cuál fue el balance? Nos están visitando más de 50 líderes TI y CEOs de las entidades territoriales, departamentos y municipios, experiencias bastante relevantes como la de Cartagena, alcaldes muy interesados en el tema como el de Puerto Colombia, que estuvo con nosotros contándonos su experiencia de cómo él, a partir de su liderazgo, viene impulsando la transformación digital de su municipio. Uno de los temas que se trató fue qué son ciudades inteligentes y cómo el ministerio está ayudando a las regiones de Colombia a potenciar esa idea de esa ciudad-región, de esa ciudad que viene siendo el modelo para otras. Sobre ciudades y territorios inteligentes, hombre, no es otra cosa más que apalancarse en las herramientas tecnológicas para resolver problemáticas domésticas. Estuvimos conversando con la CEO Cartagena y nos manifestaba cómo ellos los temas de movilidad, de seguridad, los están resolviendo con base en herramientas tecnológicas, apoyado en nuestros acuerdos marcos de precio que permite, por supuesto, adquirir servicios y tecnología a bajo costo, optimizando los presupuestos de las entidades territoriales. Así las cosas, la tarea está por hacer. Los alcaldes, gobernadores, los líderes TI y los CEO están llamados a apalancar, por supuesto, con el acompañamiento y con la asesoría del Ministerio TIC, esa transformación digital de las regiones, que en suma lo que va a traducir es una transformación digital del país que tanto la necesitamos. Un último mensaje para esos CEOs regionales. ¿Cuándo va a ser el próximo? ¿Nos puede adelantar alguno? Anualmente lo hacemos, pero el próximo viene en Santander, Bucaramanga, 10, 11 y 12 de noviembre, y luego rematamos en Bogotá. Pero el próximo año volvemos con nuestro CIO Summit. Son espacios necesarios de reflexión, son espacios necesarios de convergencia de conocimiento, de transferencia de conocimiento, de co-creación, que no podemos de ninguna manera omitirlos. Es decir, el Ministerio TIC tiene un compromiso frontal con este tipo de espacios en donde no logramos otra cosa distinta sino la generación de capacidades de este personal técnico y profesional que lidera el tema TI en las entidades territoriales.